¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a este su canal con su amigo Sots. Hoy Wargaming nos trae otro evento y todavía no terminamos de digerir lo que está sucediendo con el pase de batalla. Vamos en el día 8, tenemos la nueva actualización y además tenemos el evento de maniobras que acaba de empezar hace unos días. Y Wargaming nos trae otro evento para todos aquellos que tienen tiempo y no juegan los eventos de maniobra o para el tiempo libre que queda antes y después de jugar estas batallitas. Así que, bueno, tenemos este evento que se llama Festival de Luz Verde. Luchen por los sellos de la suerte. Esa, esa es la. La parte interesante del evento, pues estos, estos sellitos, ahí, ahí les traigo estos sellitos que están llegando aquí por parte de los de Wargaming, sí, eh, bastante interesante el show porque ahora les muestro, sí, estos, estos sellos, sí, obviamente viene un video con todo este rollo, ¿no? pero los sellos eh, nos traen este un montón de regalos y etcétera no fíjense trae eh, una tienda donde vamos a ir juntando los sellos y podemos cambiarlo y podemos adquirir dos cajas de esmeralda días de cuenta premium bonos créditos y un montón de recompensas más no uh, vamos a ver qué es lo que podemos obtener aquí con esta, estas cajitas, sí, este, ahí, ahí podemos ver lo que obtendremos con estas cajitas. Yepa, ¿Eh? ahí está, ven, ahí está un montón de tanquecitos, qué obole, eh! y de premios, qué tanquecitos, un nuevo tanque llamado el T54 de el Alan Vique, que, que está basado Que está basado en el En el Aston Rex Que es el tanque Que es el tanque mmm, Premium eh, El Aston Rex ¿sí? Luego tenemos que está El Char MLI 75 Ya ven este, este no había salido un montón de tiempo Está también el Geyser 10 8 o 1008 tenemos el Al el Proto MX30 en 1951 que algunos me preguntaron cómo se conseguía este tanque. Bueno, en este tipo de eventos ahí está. Por ejemplo, sale el T-77, sale el espíritu del bosque, el K2 y el Jack Tiger Prototype. Este, este en particular fue el que estuvo el año pasado también. Este espíritu del bosque fue el que estuvo el año pasado en este evento, así que bueno repiten y eso está buenísimo porque no muchos pudieron obtener y muchos pudieron obtener este tanque gracias a que llegó este días libros folletos experiencia libre créditos reservas de créditos de experiencia de tanques y de tripulación y experiencia libre, no los nuevos vehículos ya les decía el Jack Tiger ahí ahí lo tenemos vamos a ver a um, al Jack Tiger vamos vamos a movernos hacia el otro lado de la de la pantalla para verlos verlos mejor ahí vamos entonces ahí está este el Jack Tiger eh, es un tier 8 eh, premium que se ve que está buenísimo, por ahí lo hemos jugado. Hoy jugaremos estos tanquecitos, el K2, también otro, otro tanque que está excelente, eh, rebota un montón y etcétera, el, el espíritu del bosque, que tiene este estilo que brilla, me gusta mucho, T-77, de, de, de este cargador de Estados Unidos, que es como la, la parte o la secuela de los tanques premium que lleva los cargadores pesados de Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos el 1951 que obviamente pues te ayudaba a desarrollar el Grand Wagen y entender el estilo de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tanque de verdad muy, muy, muy raro de que salga. Luego tenemos al francesito el Alt Proto, el mx 30, el cual también es un tanque bastante, bastante interesante con Aquí viene sin el estilo, pero hay un estilo que viene con este tanque que es eh, así súper medieval, muy chido. ¿sí? El, el G-Sor, el cazatanque, el 1008, también otro cazatanque muy interesante. Que eh, tiene ahí un buen alfa y prácticamente metiendo los tiros sacas a cualquier tanque. Por otro lado tenemos a este, que este sí ya es un Tier 9. Este Tier 9 es un Char ML-75, ¿sí? Eh, obviamente este es un ligero muy complicado, pero muy divertido. Que también salió en las cajitas y no, no ha vuelto a salir, ¿sí? Este es un, un buen, eh, buen tanquecito, ¿eh? Complicado, pero bueno. Luego viene... Lo que les decía, el Alambique Si, ¿sí? está basado en el En el Aston Rex y el rollo es Que este con su estilo eh, Está diseñado para conseguir la piedra Filosofal, señores Y bueno, la estrella, la estrella de, este, de este evento El, el T-54D Un tanquecito eh, Mediano, un de esos Mediano pesado sí Con una buena armadura, un buen daño alfa Muy buena penetración este, poca depresión su puntería no está tan mala eh, pero una torreta con 240 de, de blindaje el chasis en 100 y 80 1600 puntos de vida para ser mediano mediano de tier 9 me parece que está ahí regular habrá habrá que, que verlo eh, jugando y etcétera pero me parece que es un tanque bastante interesante y que puede Puede uno sacarle muchísimas ventajas al tarquecito este. Lo que sí les digo es que como se ve, me encanta cómo se ve. En eso ya me ganaron. Me gusta cómo se ve el estilo, la torreta y eso. Tanque, hermoso, ¿eh? Ahora, eh, viene, viene una serie de regalos que se pueden ganar ya en este momento. Hagan sesión y consigan. Eh, una serie de regalos Todos, todos los li días Lista de recompensas que se pueden sacar aquí Estilos 2D del trébol Cuenta Premium, Calcomanías Matafuegos eh, ¿Cómo se llama? Eh, primeros auxilios O sea, todos estos equipamientos este, consumibles más bien sí a reservas y reservas de créditos y etcétera no personales perdón eh, personales de, de experiencia libre de tripulación y de combate sí obviamente ¿eh? Eh, además se pueden obtener puntos del pase de batalla con una serie de misiones que también nos darán una serie de premios eso está bien fregón descuentos sí experiencia libre uno por 40 este es el momento ¿eh? Eh, para las cualificaciones al 50%, ¿eh? también dando un 25% ¿eh? para eh, la experiencia. Entonces, hay descuento en camitas para la, para la tripulación ¿sí? En, 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 y todo lo que es la tripulación y reentrenamientos y etcétera, etcétera. Es el momento de los descuentos. Aprovechen, es ahorita. Ahora. No es todo, porque viene cazadores de acero, regresa al evento de cazadores de acero, donde hay un tanquecito especial que hay que salir a cazar y destruirlo y nos va a dar más de estos sellitos que podemos cambiar, y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y obviamente también nos dan eh, equipamientos especiales, ahí los vemos, ¿sí? Eh, pero, y este es el tanquecito cazador que, que está ahí, ¿eh? Como hay que conseguirlo, destruirlo. Y eh, no nada más eso. Sino que podemos conseguir un montón de bonos y eventos en esto. Los camos, los estilos, etc. ¿No? Ahí, eh, me gusta este, este rollo así verde. Me gusta, me gusta. ¿eh? Pero eso no es todo. Porque también va a estar dando muchos más puntos de, de batalla. Va a estar dándonos hasta, creo una buena cantidad de puntos del pase de batalla, ¿sí? Entonces, eso está fregón. Eso viene eh, ya el día de hoy. Eh, este, eh, ahora, este evento, este evento, ¿sí? Que es el de los sellos, ¿sí? Comienza mañana 14, 14 de marzo, desde el eh, mediodía, ¿sí? Y, va, y ya estará hasta el 22 de marzo. Es decir, estará solamente una semana este evento, así que hay que aprovechar para eso. Vamos a ver el videito a ver qué onda que nos dice a ver este show y ahí comienza el videín. Vamos a un Live. Ah, ven, ven esto esto es. Todos los días en, el, en, el, en el, la página del evento se pueden obtener premios gratis y ahí está. Y ahí está lo del evento con cazadores de acero, que es lo que decíamos. You get lucky seal simply for playing. For collecting spoils of war and for capturing the special green marauder. It's hard to find, but it drops a lot of lucky seals. Hunting season is open. And in random battles, new missions await. Obviamente, as well as up to 100 battle pass points and additional sí, lucky seals, you can exchange these for the rewards you want, whether it's tons of useful resources, new styles for your tanks, or even two emerald boxes. Esto esto es nada más por jugar random. No hay que comprar nada, nada. No estás tú nadie gastando nada. Ahí nada más hay que entrar, jugar, pasarla bien, hacer misiones y listo. Y estás obteniendo Un montón de recursos free to play, free to play para todos ellos que saben, no, nada más nos están exprimiendo. Seguramente sí, pero no en esta ocasión. Aquí hay un montón de cosas gratis. Claro, obviamente, supongo yo que las cajitas donde veremos los tanques, esas nos cuestan. Sí, pues como la vez pasada, nos van a costar unos 50 pesos tres cajitas y así. And if that's not enough, check out the bundles with missions for XP and emerald boxes. In them, you can find even more resources, free XP, and premium tanks. The Tiga prototype, Forest Spirit, Proto AMX 30, Emil 1951, T 77. K2, Char 75, g-sor 1008, and the Alembic, based on the Astron Rex. This intricate alchemist's tool was created to obtain the Philosopher's Stone, but in fact, it can do something even better. Turn your victories into heaps of credits. And the main newcomer is the T-54D. A Tier 9 premium tank with a serious L7 cannon and additional screens in all projections. Only the rear is lacking. After all, the tank was bulky enough already. Of course, excess weight never helped anyone become faster. But the armor is worth it. Believe us. See for yourself. From March 14th through March 21st, daily prizes on the portal. Bundles with emerald boxes. Shamrock showdown in Steel Hunter and more. Don't miss your lucky seals. Cuatro, cuatro maneras de ganar en este evento. Pues ahí está, como les dije. Como les dije, hay un montón, hay un montón de recompensas, un montón de cosas, está bueno el evento, me gusta, no nos, no nos está dejando ni respirar. Seguimos con las tortugas ninjas, seguimos con eh, el evento de maniobras con los clanes, eh, los detalles de esta nueva actualización, y ahí viene un evento más. Eso está de lujo, ahí está. Para todos los que quieren más cosas, qué es lo que sigue, qué es lo que viene, ahí está. Y obviamente, obviamente. No creo que paren, así que espero que este año sea de muchísimos eventos y muchísimas cosas para todos nosotros aquí en el World of Tanks. Bueno, de momento, pues eso es todo, mis amigos. Nos estamos viendo en el campo de batalla. Y hoy, hoy en la noche, en el stream, jugaremos estos tanques premium, sí, que están aquí eh, hablando, excepto, pues obviamente el nuevo, ¿no? Eso, eso veremos cuando podemos jugarlo, pero lo jugaremos, así que. Ahí está. Pásenla bien y nos vemos.